Bienvenidos, una jornada más en el partidillo. Hoy Brasil-Venezuela. Y como siempre con nosotros, nos acompaña nuestro querido amigo Pancho el Fenómeno. Buenas noches, Pancho. Hola, muy buenas tardes, noches y buenos días. Depende de donde nos escuchéis, nos veáis, que esto va a todo el mundo. Entonces, pues sí, hoy tenemos un día espectacular porque vamos a tener un partido en el que Brasil va a conseguir, bueno, no sabemos. Pero se va a medir contra Venezuela. Venezuela. Recordemos que son dos equipos que forman parte del grupo A, ¿sí? Junto con Perú y Bolivia, Perú, ¿verdad? Bolivia, claro. El grupo A es un grupo muy fuerte, porque ya sabemos que bueno, Brasil es muy fuerte, Venezuela está demostrando que también está ahí fuerte, y Perú, bueno, ¿qué podemos decir de Perú? Perú está arriba, está correcto, metiendo, en este grupo están equipos muy fuertes. Pero ¿crees, Pancho, que, hablando ya de Venezuela, ¿crees que dará la sorpresa frente a Brasil? Podría ser porque Venezuela tiene muchas ganas de hacerlo bien, tiene necesidad de dar una alegría a toda la gente, la afición venezolana, que están pasando y viviendo una situación pues delicada en su país, y ellos pues son la esperanza de la ilusión de tirar para adelante y de que todo cambie y que pueden, ¿por qué no puede dar una ilusión en el que en este partido pues consigan algún punto? Vamos a ver. De hecho, hablando de puntos, en este momento pues Brasil tiene ya 3 puntos y por ejemplo Venezuela solo tiene 1. Entonces Venezuela está empataron, estuvo un empate, entonces pues... Correcto, Venezuela empató, sí. Exacto. Entonces pues sí, pero bueno, de todas maneras, está todo muy apretado. Sí, ¿no? Como en este grupo está apretadita. Sí, sí. Mira cómo fue. Por el cierto, ha empezado el partido. Hombre, claro. Hablando de los puntos. Uy, muy buena parada. A ver si nos ofrecen un partido ya ganas, ¿no? Porque pienso que sí. Tenemos que, por un lado, Brasil juega en casa. Bueno, Brasil, ¿no? Y claro, y Coutinho está inspirado, ¿eh? Porque tenía una depresión de caballo cuando me llevó aquí. Pero aquí la fiesta son los Aires, ¿no crees? Estar en casa, es normal. Y por ejemplo... Y que es un grandísimo jugador, extraordinario jugador. ¿Crees que va a explotar en esta Copa América? Yo creo que sí. Yo pienso que Coutinho, necesita explotar. Porque en el Barça, ya están haciendo los números para cambiarlo. Ya. No sé si hacen bien. Yo pienso que... ¡Uy! ¡Uy! Casi. Hombre, se le tiene que dar una oportunidad a todo el mundo, ¿no? Porque el cambio de Costó mucho dinero al Barcelona. Coutinho. Y Coutinho sí que es verdad que ha fracasado allí. Ha fracasado porque no ha dado los resultados que se esperaba mucho más. Claro que sí. Entonces, sea porque no se adapta bien, sea porque el idioma le cuesta, sea por lo que sea, el problema es que sus números son muy malos en el Barcelona. Pero mira aquí, hoy actualmente el Pichichi. Sí, sí. Y hablando de más jugadores de la selección brasileña, sí. ¿Crees que, por ejemplo, David Neres, Firmino? Pues no, está hablando de la delantera. Hombre, hablábamos de un jugador actual del Barça, sí. Neymar, un exjugador del Barça, que es aquí una hay mucho gran que hablar, baja. Aquí hay mucho que hablar del Neymar, hay mucho que hablar. Fíjate que el Paris Saint-Germain ha cogido y ha dicho, aquí el que no le guste se puede ir. Correcto. Y entonces le ha abierto la puerta a Neymar. Sí, ¿no? Ahora habrá clubs que se lo van a pensar. Lo que sí es cierto es que Neymar tiene en su entorno, como jugador... Uy, mira, Perati. Parece, ¿no? Perati. A ver. Falta, tarjeta. Tarjeta, Naldo. Pero el penalti o no, está dentro o fuera. No sé si va a pitar penalti. No, ha sido fuera del área, sí. Sí. Una falta peligrosa en este caso contra Brasil, ¿eh? Claro. A ver si Venezuela se va a avanzar en el marcador en esta ocasión. Estamos ya en el minuto 16, no, y sería una buena pero no te preocupes. Una buena noticia para todos los seguidores
y todos los aficionados venezolanos. Claro. ¿Eh? Pero no les gustará a los de Brasil. Espérate, hombre, padre, claro padre. Que no, supongo que... Uy, no. Ahí, ahora ha hecho bien, ¿eh? Ahora ha tirado muy bien, pero un poco más, demasiado fuerte. Hablábamos de la delantera del Brasil, ¿no? También claro. Hay Firmino. Claro, claro. Richarlison, ¿eh? Sí, ¿harán, hombre, sí. ¿Harán que se olvide el tema figura Neymar? No, hombre, no se puede olvidar. Copa? No, hombre, Neymar es Neymar. ¿Sabes? Sí. Actualmente el único que hace filigranas. ¡Uy! ¡Qué ocasión! Que hace filigranas, que tiene posibilidad de hacer cosas maravillosas. Que da espectáculo, ¿no? Exacto. Pero ¿no? También es verdad que da espectáculo en todas partes, incluso cuando sale de casa. Y eso, sí. Es un problema. Eso puede ser que pues tire para atrás a Barcelona de ficharlo. Porque claro, tener un jugador... ¿Tú crees que realmente el Barcelona quiere o tiene intención de volver a fichar a Neymar? Yo espero que no, por el bien de la afición, porque la afición necesita que las cosas se hagan bien. Yo espero que, bueno, Neymar estuvo... Pero se fue, ya, ¿no? Ya lo que hace falta no volver hace a tenerlo. Hay maravillosos jugadores con una calidad extraordinaria y jóvenes que, bueno, ¿para qué vas a fichar un tío de 27, 28 años que va a cumplir ahora Neymar? Yo, si fuera por mí, yo no lo ficharía. Yo, pues bueno, es un jugador que, bueno, tomó una decisión por el dinero y, bueno, también tiene sus cosas, tiene sus problemas. Y a ver, Pancho, ya estamos en el minuto 25 y tenemos que hacerte la pregunta del minuto 21. Ya te ha pasado. Hombre, es que no quería cortarte porque claro, luego... Claro. Tu compañero me corta rápido, la, sí, la otro, pregunta... El otro no tiene miramiento, el otro, ¡pam! La 21. ¡Pam! Del minuto 21. Venga, a ver, ¿crees que realmente se están fundiendo los polos, los casquetes polares? A ver, ahora me ya sales... Ya sabes que... Ahora me sales con una pregunta así. Hombre, ¿tú no te sé. Crees que...? ¡Ay! Lástima, ¿eh? Porque... ¡Oh! ¡Uy! La acabo de sacar de dentro Marcelo, me parece, sí, ¿no? Marcelo. ¿Eh? Que sí, sí, aquí están todos. Bueno, pero mira, sí, mira. A ver, ¿dinos algo? Esta pregunta la has encontrado tú por aquí, ¿verdad? En la mesa, ¿verdad? ¿Tú, cómo se te ocurre preguntarme una cosa de este tipo? Bueno, porque es algo que el cambio climático está hoy en día... Pues te voy a dar la razón, sí. Además, es una noticia actual, es una noticia que sale en todos los periódicos de hoy. ¿Qué ha pasado? Pues mira, pues ha pasado porque se han salido fotografías, sí, en las que se ve pues zonas que teóricamente tendría que estar lleno de nieve y hielo, sí, pues que está a un palmo de agua. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, pues que el calor está derritiendo el hielo. ¿Eso es normal? Alto. A ver. Aquí está el quid de la cuestión. Porque ¿no? todo el mundo, mira, una falta... ¿Sí? No, de momento el partido sigue igualado 0-0, no se ha avanzado nadie en el marcador. Lo que ocurre en esto, te lo voy a decir porque lo sepas, hay noticias sensacionalistas. Esas noticias sensacionalistas, pues ¿qué pasa? Le interesa pues, para vender periódico, para vender tesoros. Pero sí que es verdad que ha salido y entonces va a tener una repercusión porque toda la gente asustada, se va. Pero yo lo sé porque diferentes investigadores de diferentes universidades de California y de Londres pues lo han estudiado y han dicho que hay épocas de los años en los que ha habido un deshielo importante en los polos y luego se ha vuelto a helar. Otra vez, claro. Hemos tenido épocas más frías, ¿no? Dijéramos. Claro, pero eso es con estudio bien hecho. Ajá. Ahora, pero para a nivel sancionalista, ahora, ¿qué interesa? Decir, pues que todo es por la contaminación, que es el cambio climático y todo eso, pues claro, salen estas noticias que son. Pero has hecho bien de preguntarme. Lo que ocurre es que yo, a ver, preferiría que me hablara y me preguntara de cosas de fútbol, porque claro, ya tengo bastante. Bueno, pues vamos con el ya tengo bastante con tu amiguete, que aquel sí que me hace cada pregunta que para qué. Y entonces, fíjate. Ahora, a la que le hablo, le digo, mira, es que he estado ahí, es que yo sé esto. Uy. Y tal, automáticamente lo aprovecha y lo saca al programa. Y eso no, porque yo siempre le digo, no lo puedes decir, porque me va a poner en compromiso.
Bueno, pues no queremos ponerte en compromiso. Estamos ya dime. Casi finalizando la primera parte. ¿Sí? Seguimos con un 0-0 en el marcador. ¡Qué parada! ¡Qué parada! Brasil acaba de tener su oportunidad. Mira. Casemiro, hoy no te veo. De irse al descanso con un gol a favor. Qué bien tirado ha tirado. Pero no, pero bueno, de momento portero... parece que las cosas están muy igualadas. Claro. Hablábamos en un inicio del, del partido de Chile. Chile ganó a Japón. Pues sí, sí, ya lo dijimos nosotros, ¿no? Sí. ¿Quién dijo eso? Y ganó. Bueno, aquí, el juégate la mesa. Acuérdate, tú tienes que hacer propaganda, porque si no, ¿qué va a pasar? Nadie nos va a ver. Tú tienes que decir, aquí juégate la mesa, fuimos los primeros en decir, va a ganar Chile. Y ya está, y es verdad, y está grabado. Dime. Fíjate, acaba de terminar ya el primer tiempo. ¿Sí? Y seguimos con el 0-0. Parece que, bueno, veremos a ver qué Marcelo pasa. Estaba un poco preocupado, ¿eh? Sí, ¿verdad? Claro, y Alves está bien, Alves está cansado. Me ha dicho esta mañana, antes de salir para entrenamiento, para prepararse, ¿sí? Me ha dicho, dice, hoy verás tú que le doy 3-4 carreras bien hechas, pero si puedo evitar correr mucho, mejor, porque estoy un poco cansado, me siento cansado. Pero bueno, cada uno tiene... Es normal, son humanos, no son máquinas. No, empieza el segundo tiempo. Exacto, empieza el segundo tiempo y a ver si en esta segunda parte tenemos ya goles. Necesitamos goles. Que nos gusta ver el fútbol. Lo que pasa es que me da la sensación de que están como dormidos, ¿no? Parece, sí, ¿no? Parecen un poco... Parece que los jugadores sean de plástico, ¿eh? Parece que no están... Dime. Hablábamos de Chile, que ganó a Japón con todas las de la ley. Bueno, pero fue Japón, demostró que tal. Lo único que le podían haber hecho un cubo, ¿no? Sí. Por lo del cubo. No has pillado. Mira, entonces. Cubo es el chaval que han fichado en Madrid, que era del Barça, y que lo sacó. Sí, hablamos de cubo. Pero el seleccionador lo sacó. Yo que dije, no lo saques, yo de ti no lo sacaba. Y lo sacó. Lo sacó. ¿Y entonces qué pasó? 18 años, ¿no? Claro. ¿Y luego qué, pasó? Pues que demostró que tiene 18 años y que le hace falta muchas cosas. El Madrid lo va a tener claro con el cubo. Fíjate, este. Acaban de dar las estadísticas. No le ha salido redondo. Y resulta que la posesión de pelota es más elevada en Venezuela que no en Brasil, ¿eh? Cosa está... Eso por el petróleo, seguro. Pero, ¿crees que Chile, la actual campeona de la Copa América, ¿sí? También será finalista de esta Copa América 2019? Mira, todos los equipos pueden ser finalistas. Todos. Hombre, claro, todos. Pero no van a poder, porque el finalista son dos. Entonces, hay que descartarlo. ¿Cómo se descarta? Pues el que pierda. Ahora, ¿todos tienen posibilidades? Sí. Yo siempre pienso, desprestigiar a una selección, cuando estamos hablando de que jugadores profesionales de élite que ganan un sueldazo, sí, pues no podemos hacerlo, no podemos tirar por tierra. Te podemos decir que el seleccionador se ha equivocado poniendo uno, poniendo otro. También podemos decir que hay días malos en los jugadores, sí. Y también podemos decir que hay vividores, pues, que hacen trampas. Pero bueno, dejando de lado todo esto, yo lo que sí que pienso es que las selecciones están para ganar. Lo que pasa es que luego, pues unas son mejores que otras. Y o están más conjuntadas, más, ¿no? Conjuntadas, se conocen más. Tienen en el equipo, tienen 3-4 estrellas que son fantásticas en muchos equipos. Correcto. Entonces, pues eso cambia mucho. Ahora, pero a veces no podemos tirar a ninguna. No podemos tirar no, a ninguna. No, y una estrella no lo... O sea, un jugador mira, estrella... En el firmamento hay muchas estrellas. Y esas estrellas no, son planetas. Pancho, entiéndeme lo que quiero decir. Que un solo jugador estrella no es el que puede... Bueno, pregúntaselo eso a Messi. A Messi, por ejemplo, con el partido de Argentina, ¿no? Argentina. Pero claro, también yo diré una cosa, que ahí hay una realidad, porque ahí se ha abierto una brecha muy grande. Sí. Sí, porque hay gente que está partidaria, que es culpa de que faltan jugadores importantes o buenos en Argentina, y otros que dicen... Pues, ¿por qué jugamos con Messi? Si a fin Messi lo cambiamos, lo ponemos otro y... Y a ver si conjunta más el tema, ¿no? Yo, ahora hablando en plata, pues, y mojándome, tú sabes que me gusta a veces mojarme, yo pienso que Argentina tiene que prescindir de Messi.
Ajá. Tiene que prescindir de Messi o Messi tiene que prescindir de Argentina. Pero a veces tomar esta decisión no, como seleccionador es un poco difícil. No, no, eso lo tiene que hacer Messi. Messi tiene que hacerlo. Tiene ah, que, bueno. Messi tiene que yo hablaba no. desde el punto de vista no, del no, seleccionador. Eso es lo único ¿no? que lo puede hacer, porque ningún seleccionador va a quitar a Messi. Claro, no es lógico. Pero el propio Messi tiene que decir, bueno, ya basta, ya no quiero probarlo más. Mira, falta. Uy, penalti. Qué falta. Penalti. Esto sí que ha sido sí. un penalti, ¿no? Es un dentro penalti. Del área. A ver si el árbitro lo pita. Es un penalti. Estamos en el minuto 60, casi 68. Y ahí tiene la oportunidad a de ver Brasil, si ¿eh? Brasil, sí, Brasil. Sí, esto ha sido un penalti. Sí, sí, lo han hecho. Pero mira, el 13 otra vez, ¿eh? ¿Te acuerdas? De lo que hablabas de los números, ¿eh? Mira, lo va a tirar el 10, claro. A ver, espérate, así como se ve, pero eso quítalo ya, hombre. Ah, sí, va. A ver si Fariñez va a hacer el gol. Fariñez va a pararla, ¿no? Ay, Fariñez. Hombre, por favor. Vamos a ver. A ver. Fariñez, parala, parala. A ver qué es lo que va a pasar. Uy, qué mal. Porque ¡No ha parado! ¿Has visto? Pues fíjate. ¿Has visto? El Fariñez este ha parado. Sí. Le ha dado suerte. ¡Caramba! Le ha dado suerte. Ahora toda la gente de Venezuela te está aplaudiendo porque... le ha dado suerte. Y ahora todos los de Brasil te están diciendo, oye, ¿qué ha hecho? Y hablabas antes de las trampas. Hablemos de la corrupción. Uy. Ya estás tocando otro la tema, corrupción ¿eh? En las ya grandes está... entidades de fútbol, uy, ¿no? Uy, si yo te hablara, ¿Qué nos vas, puedes pues decir, mira, Pancho? Ahora ha salido lo del Platini y todo eso, ¿no? Pero, correcto. Pero no. Hay una realidad y yo aún no, porque aún es demasiado temprano. Pero yo ya lo avisé ¿sí? hace mucho tiempo. Lo avisé de que se amañaban partidos. Sí, ya lo comentamos aquí. Y fuimos los primeros en sacarlo públicamente. Sí. Y ahora vamos a decir otra cosa. Sí. A ver. Vamos a decir una cosa a todos los oyentes, a toda la gente que nos sigue, para que este canal se convierta lo que dije el otro día, ya tenemos el coche de nuestro amigo, que está. Sí. ¡Ay! Porque a la que lleguemos... Pero tenemos que llegar a un millón, ¿no? Un millón en septiembre. Si llegamos a un millón de suscriptores, pues vamos a regalar un coche. ¿Sí? Sí, lo vamos a regalar. Y lo que vamos a hacer es delante del notario, y es real. Y lo he hablado con la dirección y me ha dicho que sí, sin ningún problema. Porque como no es suyo el coche, pues lo podemos hacer. Entonces... ¿Dijiste que el coche era del otro? Sí, es de tu compañero. Lo que pasa que, a ver. Fuera juego. Sí. Tu compañero no lo sabe aún. No. Pero a la que estemos cerca de eso, pues le quitaré la llave y ya está. Bueno, lo que estábamos hablando. A eso de la corrupción, nos estabas diciendo. Pero la corrupción, yo tengo que decir una cosa y lo voy a decir. Hay equipos profesionales a nivel fantástico, estratosférico, de los número unos, ¿sí? que tienen un montón de corrupción dentro del club y dentro de los manimenejes de comprar jugadores, vender jugadores, que esto cuando salga también vamos a ver, porque claro, uno dice, ¿cómo es que han fichado a ese jugador que no lo conoce ni yo y han pagado tantos millones? Pues uy, luego, casi, ¿eh? Luego, ¿qué pasa? Porque esos son dineros que alguien se beneficia. Exacto. Y como socios de lo que es el fútbol, no deberemos permitirlo. No debemos permitirlo no, claro que unos que pocos no. se llenen los bolsillos. A costa de otros. Claro, sacando el dinero de los socios. Exacto. Estamos ya la gente. En el minuto 83 y seguimos con un empate a cero en el marcador. Sí. ¿Crees que Venezuela se le está poniendo esta Copa América a cuesta arriba? A mí me parece que Venezuela... ¿Qué opinión tienes, Pancho? Pues no lo sé. Haciendo muy bien. Tiene posesión de pelota, ha tenido oportunidades, pero claro, tienen que llegar los goles. Si no, no va a sumar los puntos necesarios para... Bueno, pero de entrada... Aún queda otra jornada, ¿vale? Sí. Y Brasil tampoco creas que lo tenga tan claro, porque como lo otro, ahora en este partido solamente gane uno... Sí. Lo va a tener justito, ¿eh? Bueno, él puede simplemente se pase, pero... Veremos qué es lo que pasa. Va. Y vamos a ir a hacerte la pregunta comprometida. A ver, otra vez. A ver. No, al final, comprometida, pero bueno, a ver qué es lo que nos dices. A ver. La Copa Mundial de Fútbol 2022 va a ser en Qatar. ¿Qué opinas, Pancho? Hombre, pues... ¿Qué quieres que opine de ahí?
Esto es para hablarlo en el partido estamos de Qatar. Estamos hablando ya de mundial de fútbol, esto, ¿eh? Esto lo vamos a hablar en el partido siguiente entre Colombia y Qatar. Pero, sí, bueno, pero hay una pregunta perfecta. Exacto. Pero tú quieres que... Para dejar un poco a nuestros telespectadores con boca para ver el siguiente partido. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Pues mira, yo solo tengo que decir dos cosas. La primera, uy, 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 uy. Y la segunda, ¡ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Casi, casi aquí, marcan, ¿eh? Sí, Brasil, Paulinho, tiene ganas, ¿eh? Pero bueno, me parece que esto ya está muy, 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 muy al final y que el partido no tiene mucho más que dar, porque ya estamos al minuto casi 92 y el árbitro no creo que... Minuto, exacto. De todas maneras, decir desde aquí, desde Juégate a la Mesa, que gracias a todos nuestros seguidores de Twitter, a todos nuestros seguidores que tenemos de Instagram, a todos nuestros seguidores que tenemos también de Facebook. Mira, y han terminado perdido. Me parece, sí, y entonces, ya. Pues, a felicitar y a todos nuestros suscriptores, claro, en YouTube. ¿Eh? Y desde aquí, pues ya no podemos decir mucho más que nos vemos en el siguiente partido. ¿Qué te parece? En el siguiente nos vemos. Y va a ser la pera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos Colombia, Qatar. Y tenía que hablar de Qatar, ¿eh? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta luego! Sin más, desde Juégate a la Mesa, ¡hasta la próxima! ¡Y no olvidéis suscribiros!